Las manos arriba. Las manos arriba. Sin hacer ni una puta bobada, ¿vale? Al mínimo movimiento, te vuelo la cabeza. Al parecer vinieron demandados. Escucha, Mortimer. Mi moto aparece en el depósito y la vas a pagar. Ya te lo digo yo, ¿eh? Marco. Y quítale el móvil. Bueno, pues lleva una pistolita el amigo. Bueno, mira. El pequeño vaquero. Bueno, Jesús. ¿Me desatan o qué? Yo creo que no va a hacer falta. ¿Qué te parece? De acuerdo. Si me empiezas a contar un poquito. ¿Por qué te sigues llevando también por la policía? ¿Qué? Vaya, pues estar en la cárcel me parece fabuloso, nunca lo pensé, estar tras las rejas. Me llevo muy bien, excelente diría yo. Bueno, yo pensaba que odiabas al comisario y te he visto ya dos o tres veces hablar con él hoy, como amiguitos, ¿no? Igual lo que pensabas... Sí, sí, muy amiguitos. Era... hacernos la envolvente y sacar mierda de nosotros para luego volvernos a enchironar, ¿eh? ¿Tú te crees que puedes irle al capo de una mafia y apuntarle tres veces el mismo día con una puta pistola a la cara? ¿Payaso? Escucha, no me fío de ti. Y supongo que tú de mí tampoco. Esto es muy sencillo, amigo. Tú no puedes ir manchando la palabra de una persona, incriminarla delante de la gente así como así, ¿vale? Tú no puedes llegar y amenazarme en mi puta ciudad como si no pasara nada, ¿vale? Escucha, lo primero que vas a hacer, ¿eh?, va a ser decirme si sigues trabajando para la policía. No sigo trabajando para la policía. Me da igual, aunque no trabaje para ellos, seguro que le iba a cantar cosas al comisario. Ya, ¿y yo qué gano con eso? A ver si te gusta esto, ¿eh? Ahora vas a tener dos putos ojos de cristal, payaso. Bueno. Igual ahora empiezas a cooperar, amigo. Ya no eres tan listo, ni tienes tantos huevos. ¡Puño! Yo me ocupo. ¿Eh? ¿Ya no te parece tan buena idea? Yo me ocupo de esto. ¿Ya no te parece tan buena idea ponerme una puta pistola en la cara, payaso? No me fío de ti. Tortúrame, haz lo que quieras, pero yo no trabajo para la policía. Y tampoco voy a fiarme de ti. ¿Y cuál era tu plan? ¿Amenazarme? ¿Y luego qué? ¿Ibas a quitarme el sitio? Negativo. Quería hacerme con esta ciudad lo mismo que quieres tú. Pero al parecer no lo han hecho nada bien. Hombre, ponerme la puta pistola en la cara
Decir que sabes todo lo que hago y amenazarme delante de todo el mundo, ¿te parece normal? Sí. A mí sí. Perfecto. Este tío está loco. Perfecto, perfecto. Siempre tiene que haber algún tonto que cargue con... Yo estoy loco. Bueno, pues... poco va a durar tu locura. Espero que no sea así. ¿No ibas a filtrar información a la policía? ¿Si llegabas a tener información sobre cómo trabajamos y lo que hacemos? ¿Por qué lo haría? ¿Qué gano con eso? ¿Qué coño ganaría yo con eso? Bueno, Jesús... ¿Me vuelvan a insultar? No, que este simplemente quería hacerse con... Bueno, Jesús, pues... tu negocio. Entiendo que el único problema que tienes es que no te da la puta cabeza para pensar con quién te has metido. Es una pena. Es una pena. Si hubieras entrado de otra forma y hubieras pensado las cosas un poquito, pues quizás se podría haber llegado a buen puerto. Y ya que hablamos de puertos... Lo mismo pienso. A mí nadie me apunta a la puta cabeza. Así que ahora te vas a reunir con los peces. Haz lo que tengas que hacer. Si crees que eso es lo que debes hacer, hazlo. Escúchame. También te digo, te salvé el puto culo. Todo. Todo. Además, me necesitas vivo. ¿Qué pasará si ya no aparezco? ¿Retomarán el caso, vaya? ¿En el caso así de yo qué? No esté, van a retomar el caso. ¿De qué? ¿De un loco? ¿De un supuesto asesino de otra policía? Tú haz lo que quieras. Si retoman el caso, querrá decir... Ese mismo, el que tú lo asesinó. Tú le seguías dando información. No. No lo hice, pero tampoco lo haré. Y si desaparezco yo, exoficial... Deleítate porque va a ser tu puta última comida. Listillo. Muchas gracias. Ahora. Menudos baches. Ya ves. ¿Estaban buenos los sándwiches? Bueno, he probado peores. Bueno, mira. Que no se diga. Bueno, Jesús. Espero que te gusten las vistas que te tenemos preparadas. ¿Te gusta el marisco, Jesús? No, la verdad siempre lo odio. Bueno, pues yo creo que hoy es el día para que os hagáis amiguitos. Ey, escucha. No dudo que no me vayas a matar, ¿vale? Pero al menos... menos déjame en tierra. Odio el mar. Que la arena se te meta en el cuerpo. Qué asco. Tú has hecho las cosas a tu... que era me vea. Tú has hecho las cosas a tu manera y nosotros lo hacemos a la nuestra. De acuerdo. No puedo ir a otro lugar. Adiós, Jesús. Espero que tu paso por esta ciudad te haya enseñado algo. A Mortimer Dallas no le puedes tocar los cojones.
Jesús. Toma el pulso, a ver. Joder. Adán está muerto. No me jodas. No tiene el pulso. No. No, tiene que tenerlo, tiene que tomarse otra vez. No puede ser. No, por favor. No. ¿Qué hace? Lo llevo rápidamente al hospital, no sé. No puede ser. ¿Pero qué cojones ha pasado? No tengo ni idea. No, ¿verdad? Lo siento. No puedo hacer nada. No puede ser. Yo intentar todo, pero no hacer nada, ya no tener pulso. Joder. Jesús, tío. Joder. Una puta. Hijos de puta. Malditos hijos de puta. Me van a pagar muy caro. Si no estás muy lejos, yo no he llegado a tiempo. Has hecho lo que has podido. No te preocupes. Mierda de vida, joder. Pero últimamente no estás bien. Y tener un final mierda. No merecía este final. No para nada. Tener que encontrar a quien hacer esto. Lo voy a encontrar y créeme que... que se va a arrepentir toda su puta vida de haber hecho esto. Créeme. Voy a mover cielo y tierra hasta encontrarle. Por favor. Por él, por todos, que lo encuentro. Se va a acabar ya esto. Un trabajo, ¿vale? No te culpes de nada, ¿vale? Has hecho lo que has perdido. Intenta descansar, ¿vale? También. Pues voy a despedirme de él, ¿vale? Gracias por todos sus consejos. Todos sus mensajes. Eres un buen tío. Perdón. Eres un hermano para mí. Descansa en paz, tío. Hasta luego, hermano. Tranquilo, Iván. Tranquilo. Ahora está en un lugar mejor. Soy muy del. Hola, comisario. Buenas. ¿Está usted bien?
pues la verdad es que no. Siento mucho la pérdida. Gracias. No merecía esto. No, yo lo conocía muy poco, pero me parece muy bueno. Muy buena gente. Muy buena persona. No se merecía esto, por supuesto que no. Y haremos todo lo posible colaborando con ustedes para encontrar al culpable. Se lo agradezco, la verdad. Nada, no tiene nada que ver. Ahora toda ayuda es poca. Sí. Necesito encontrar quién ha hecho esto. Sí, sí, sí. No se preocupe, desde aquí haremos todo lo posible. ¿Llevaba móvil o algo? Tengo que... Es que ahora mismo no quiero... No, no, le habían retirado todo. Joder. Mierda puta. Señores, buenas noches. Buenas noches. Vaya tragedia. Sí. ¿Qué? ¿Se sabe ya qué le ha ocurrido? No, yo no sé nada. Todavía estoy recibiendo información. Estoy con el teléfono. Voy a llamar al otro alcalde, ¿vale? Vale. Sí, sí. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Has hecho todo lo que has podido, joder. Es que encima yo no sabré cuándo es el puto ambulancia y llegas tarde, siempre tarde. Pero eso en este momento es normal. Estarías nerviosa, agobiada. Con estrés y te estarías comiendo todo el rato la cabeza, pero no porque seas mala conductora ni nada por el estilo. Porque sí, también, todo junto, siempre todo junto.